Apenas un año después del triunfo de la revolución en San José, Costa Rica, durante la séptima reunión de consulta de la Organización de Estados Americanos, OEA, los Estados Unidos y los representantes de la derecha intentaron aislar al gobierno cubano. ¿En qué se sustentaba aquella conducta hostil hacia la naciente revolución cubana? Sencillamente, a la administración norteamericana no le agradaba que Cuba, en uso de sus genuinos derechos inalienables, aceptara la ayuda que le ofrecían la entonces Unión Soviética y otros países socialistas. En otras palabras, pretendía aislar completamente a la revolución para impedir que recibiera solidaridad internacional, dejándola indefensa frente a sus planes de agresión. Como en otras memorables batallas diplomáticas, la revolución cubana estuvo representada en San José por Raúl Roa, el canciller de la dignidad, quien, con lenguaje afilado y argumentación irrebatible, denunció los ataques, falacias y maniobras de Estados Unidos y sus aliados contra Cuba. Pese a ello, después de intensos debates en los que se destacó la valentía de países como Uruguay, Bolivia y México, se adoptó un acuerdo desfavorable para Cuba, gracias al servilismo de la mayoría de los gobiernos representados en tal cónclave. Ante tanta infamia, la delegación cubana decidió retirarse, expresando ante los cancilleres reunidos: "Conmigo se va mi pueblo y con él todos los pueblos de América Latina". En tanto, en Cuba, en respuesta a la vil maniobra y como colosal grito de rebeldía y combate, el 2 de septiembre de 1960, en horas de la tarde, una gigantesca manifestación de más de 1 millón de cubanos escuchó atentamente el documento leído por Fidel Castro y luego votó con los brazos en alto por lo que a partir de entonces sería conocido como la primera declaración de La Habana. En esta magna asamblea, el pueblo decidió, entre otros aspectos, aceptar la ayuda de la URSS y de China Popular y romper además el tratado militar con Estados Unidos. De igual modo, la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba proclamó ante América, entre otros, los derechos de los obreros, los niños y los jóvenes, de los pueblos a la atención médica, la igualdad por concepto de raza y género, de los ancianos a una vejez protegida y segura, de las naciones al ejercicio de su plena soberanía, incluida la nacionalización a favor de los intereses nacionales, de los pueblos por su liberación diariamente, de los negros, de los indios, de los jóvenes, de las mujeres, de los ancianos, a luchar para sus reivindicaciones económicas, políticas y sociales. La Asamblea reafirma su fe en que la América Latina marchará pronto unida y vencedora, libre de las ataduras que convierten sus economías en riqueza enajenada al imperialismo norteamericano y que le impiden hacer su verdadera voz en las reuniones donde cancilleres domesticados hacen decoro infamante al amo despótico. Ante el servilismo de la mayoría de los gobiernos representados en Costa Rica, la revolución cubana nuevamente le asestaba un duro golpe al imperialismo norteamericano. Tal fue la declaración de La Habana.